partirle toda la madona. Oh, no más porque estás de ciego, ese gato, sino partirle toda la madona, don Refugio, ¿eh? Haga el favor de disculparme, don Carleone. Bueno, anda. Ay, no cabe duda que tú eres el angelito consentido de Dios. Por esa que cada día estás más... ¿Más qué? O andas muy ronquita, o yo de plano ya. Pero mira. ¡Eh! Perdón, padre. Ah, qué muchacho este. ¿Por qué no te compras un piloto automático? Si tanto te gusta andar por las nubes. Por los cielos, que en donde andan los angelitos como tú, Raquelito. ¿A qué pasa, eh? Mi dinero son 250 mil lira o $2. La conchita napolitana se desgraciaron, ¿eh? Los polvorones y los cuernos. Don Corleone, ya le dije que pase por favor a la trinchera y le liquido todo, pero ahorita... Raquelito. Ay, el fiado otra vez, ma, qué cosa. Raquelito. Raquelito. Llévala. No sé qué tengo en los ojos, que puras mulas veo. ¡Ay! Tírele, tírele. Este lo gano si juego contra los tres, fíjense. ¡Ay, qué se pasa! ¡Órale! Permiso. Hermano Nabor, es Refugio Romero. Ya sabe que no ve, hombre. ¡Sí, a eso se tiene el mendigo ciego! ¡Vamos a seguir jugando, don Amor! ¡Cállate, Carlos, hombre! ¡Hagan la copa! ¡Es hora de la noche! ¡A ver! ¡Otras copas! ¿Qué, Chupiro? ¡Ey! Sírveme un tequila, por favor. ¡Ay, don Refugio! Acuérdese que el alcohol no se hizo para usted, hombre. El alcohol se hizo para la viris, ¿no? Sírveme uno y doble. ¿Doble? Sí, doble. ¿De veras? A ver si no le hace daño. ¡Ay, ay, ay! Válgame la Virgen Santa. Mire nomás cómo me quemó. Refugio, se me hace que ahora sí traes la suerte contigo. ¿Qué? ¿Nos echamos una manita? Desafortunado en amores, afortunado en el juego. No, hombre, eso es un decir. Porque usted le debían de sobrar las viejas y muchas otras cosas. ¿Qué? Ah, ya bájate de tu púlpito y ocúpate de lo tuyo. A ver, yo te guío. Ponme la manita aquí. ¿Acá? ¿Eso? Vámonos. Por aquí, derechito. Muy bien, muy bien. Ahora quebrándose los hijos. Acá. Aquí dice Refugio que si estamos dispuestos a que nos pele la lana. Éntrale, mi Refugio. Aprovechate que ando de mala racha. Tráete unas copitas, por favor. A ver, ¿quién da? ¿Da carta mayor? Ah, ¿te tocó carta mayor, Refugio? ¿Tú das? Sí. Aquí las mujeres sí se portan bien. Gracias, Refugio. Sobre todo con los hombres que se lo merecen. Como aquí mis ojos. Señores, llegaron las copas. Gracias. Bueno, pues, por el suertudo de la tarde. Va, salud. Salud. No, nomás con las barajas. Ya, muchachos, a jugar, que la casa pierde. ¿Qué les parece, señores, si entramos con... 2000... Es que como no traigo mis lentes, con 2000 pesitos. Muy bien, aquí están mis 2000. Los míos. Pago. Abre valor, señores. Mm.
Bueno, pues... abrimos con... 5. Gracias. 5,000. Aquí están mis 5. Vale. ¿Cartas? 4. 2, 3, 4. A mí dame 3. 2, 3. El que sabe, sabe. Claro. Florecita y corrida. Ni flor ni corrida. Tienes joto de espadas. Ah. ¿Quieres el desquite? Sí. Pero en el amor. Mira, y hasta propina nos dejó. Mi parte. Pobre refugio. Nació con eclipse. ¿Qué pasó, muchachos? No ha caído nada. Tómese ese refresquito. Mi estimado Shubiro, hazme el gran favor de contratar aquí a los muchachos, porque nos vamos de serenata. ¿De serenata? Oiga, de día, don Refugio. Ja. En el cielo no hay horario, Chúpiro. No hay horarios. Y es para la Santa Virgencita de mi devoción. No. No me diga que quiere ir hacia la iglesia. No. A la iglesia no, mi querido Chúpiro. Es a la casa de Raquelito Weber. Raquelito Weber. Cállese. No la haga esta dondador. A mí ese mula viejo me hace los purititos mandar. ¡Cállese! Lo que voy a hacerte es media docena de agujeros si no te retractas. Pues si usted quiere que me retracte, sáqueme una fotografía para dedicársela a su hijita. ¡Mira! Si vuelves a poner los ojos en mi hija, ¡vale más que te des por muerto! ¡Quieto, don Labor! Este es un lugar decente y se respeta. Y ustedes, llévense refugio a su casa. Y el que quiera relajo, se me larga a la calle. Ayúdame, Eduardo. ¡Ay, la cosa! ¡Mira nomás! En el lugar que has dejado la sangre de los Romero, levanta ceja, abre párpado, pela ojo para que te veas como andas. Yo no tengo la culpa de haber nacido miope, padre. Pues dicen que eres miope. Digo, débil, sacón. ¿Cómo te fuiste a dejar de donador? Ese pelado no solamente manchó nuestro apellido, sino que de paso salpicó nuestro ilustre abolengo. Salud. ¿Cuál abolengo, padre? ¿Cuál abolengo? Ah, ven para que veas su servicio, para que espantes a tus perros. Que no ven nada usado. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Mira!
Ahí lo tenéis. Y recuerda bien que descendemos nada menos que de Fray Lucas de Romero, noble e ilustre fundador en el siglo XVI, ya casi para entrar al XVII, de nuestro risueño poblado Salinas. Oiga, padre, ¿cómo está eso de que descendemos de un fraile? ¡Y santo varón, sí, señor! Pero muy hombre, y recuerda que las mujeres siempre han sido la debilidad de los Romero. No hay Romero que no sea viejero. ¡Y que lo diga Frida! ¡Todos machotes! ¡Amantes de las mujeres y esposos de los caballos! ¡Cuál debe ser! A las mujeres se les arrienda, se les enseña a dar el paso, el trote, el galope, a obedecer el freno. Pero un caballo no cualquiera lo monta. Bueno, ¿y a qué viene eso? ¿A que ahí está el Valerio ese? Con el rosillo que te trae de trasero. Ahí está el clarín. Uh-huh. ¡Ah! Vamos, hijo, para que veas lo de perdido, para que huelas lo que es un caballo, caballo, lo que se llama caballo. ¿Vieras qué caballo? Pues si vieras. Ay, hijo, pásame la botana. ¿Qué tal, Valerio? Mira nomás. Mira nomás qué penco. Qué cabeza. Qué cuello, qué alzada. Qué nanga. Creo que las mujeres tienen la suya, pero no así. ¿Cómo no voy a ser amante de las cosas bonitas? ¿Qué hace Dios para los hombres? Ah, dije para los hombres. A ver, dale una caladita. Ya le dije, padre, que a mí los caballos me dan alergia. Además, huelen a estiércol. ¿A quién habrá salido este hijito? A tu madre. ¿Qué pasó? A la de los dos. Es la tuya y la mía y la abuela de aquel. Bueno, lo que sea. Pero a ella le gustaba la cultura, el arte, la elegancia. Y tú estás empeñado en hacer de este muchacho un ranchero. Ranchero es muy difícil ser. Hombre de perdido. Ahora verán lo que hace tu padre arriba de un caballo. Bestia e individuo confundidos en un solo centauro. Igual que lo hacía Fray Lucas de Romero. ¡Mira! Joven. Joven. ¿Qué pasó? Ya tengo aquí más de 2 horas. Pues espérese, hombre. Yo creo que ya no tarda, está muy malo. ¡Ching! ¡Ah, viejo! Perdón, papá. Un mal paso cualquiera da en la vida. Ay, lo que pasa es que ayer maravilla fui, ahora ni sombra soy, pura carne molida y montón de huesos. ¡Qué brazo! Ya son mis brazos contados, hijo. Quiero sincerarme contigo. Ya no solo de padre e hijo, ni de amigo, amigo. De hombre a hombre. Esta hacienda, la trinchera, que fue mi ilusión más grande. Pero de que su mamá nos dejó, pues como que dejó de tener sentido también para mí. Y para ahogar mis sentimientos y beber en un lugar de confianza, pues compré la cantina. ¿La cantina, padre? Pero si usted siempre ha dicho que la cantina es un antro de perdición. Sí, señor, así es. Pero también para ganar indulgencias. Compré el hospital. ¿El hospital también? Pero si usted siempre ha odiado a los médicos. También es cierto. Es cierto, porque ninguno de ellos se pudo quitar los tarugos. No, no. Perdón, amigo. Ahora ya no es caro. Llegó la hora de la sinceridad. Te lo digo de cariño. Y a propósito, amigo. Sé que hiciste una canción ahí que andas cantando escondida. En lugar de oírlo. Por otro lado, ¿por qué no me la cantas tú? Cántamela. Ahorita no, padre. Además, usted sabe que a mí me gusta la música clásica, no lo ranchero. Yo soy de Beethoven, de Chopin y... Además, esa canción la hice cuando estaba muy chico, cuando era usted mi ídolo, cuando todavía no me cargaba tanto la mano. Mire, hijo, de que lo haga yo por otro lado, ¿qué haces tú? Es mi último
¡Ey! El hombre más hombre de su pueblo y la región. Trinidad Romero tiene fama que se entró. Respetado por los hombres, querido por las mujeres, nunca ha habido otro como él. Trinidad, la mera ley. Trinidad Romero, Trinidad, el mero, mero Trinidad. Buen jinete pa'l caballo, pa' las yeguas mucho más. Mañosón, apelao mañosón, y creía nada más en su caballo Trinidad. Le apostaba en las carreras confiado. Porque siempre con buen tino daba aceite de ricino a su caballo correlón. Y corría propulsión. Hurgadón, dejaba atrás el montón. Trinidad Romero, Trinidad, el mero, mero Trinidad. Una vez agarró la borrachera Trinidad, y le dio por invitar a los gorrones del salón. Les pagó la tomadera y también la comedera y la cantina cerró. Con los vales que firmó, la quebró, la cantina se cerró. Trini, 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 trinidad. Buen jinete pa'l caballo, pa' las yeguas. Trini, 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 trini. Decirte que cuando tú ibas a nacer y que yo estaba en veda, hice un viaje al norte, tierra generosa, y allá en Monterrey conocí a una muchacha grandota, bien dada, que tú la agarrabas y sabías lo que agarrabas. Y con ese clima tan caliente y las comidas, macho con huevo, con chorizo, cabrito, tortilla, café dulzado con piloncillo. Se embarazó. ¿Qué? No sé por qué, pero sería por eso. El caso es que nos nació un hijo. ¿Un hijo? Entonces, tengo un hermano. Mariano se llama. Yo lo protegí como soy tan católico. Con mi apellido. Mariano Romero. Así es. Lleva nuestros nobles apellidos. Júrame que lo buscarás. Haz.
te me fuiste, papá. Espérate, espérate. ¿Y ahora qué, papá? Es que hay algo más. ¿Más? Así es. Del norte me vine a Guadalajara. Y ahí encontré en la tapacía Zapatía. Y aquellos mariachis. Y aquel tequila. Me hicieron, más bien nos hicieron, padre de un robusto niño. ¿Otro? El último. Se llama Carmelo. Carmelo, papá. ¿Qué no pudiste ponerle otro nombre? Ya se había acabado la inventiva. Contigo sí me lucí, refugio. Quiero que lo busques, que repartas todo lo que he logrado hacer para ustedes. Que no se van a pelear. No. Es más, si se pelean, díganme. ¡Ay! No. Son mis ratos contados ya. Prométeme que los vas a buscar hasta con... Ya, ya. ¿Qué? Échame la sábana ya. Ahora sí, adiós, papá. Bueno, muchachos, aquí los dejo, pues. Ahí le dicen a su padre que me deposite el dinero en el banco. Luego le mando las facturas. Vámonos, Héctor. Era. Más calor, caballos, perros, y pues fuera poco, más olor a bajada. Pues a mí me gusta más que el olor a gasolina, patrón. Menos mal que ya llegamos al final después de andar 2 meses buscando a mi hermano. En todo el estado de Nuevo León, no queda otro Mariano Romero que el que supuestamente vive aquí. Y ya no hay más tramo que recorrer. A mí ya se me borró la raya. ¿Qué raya? La del pantalón, patrón. ¡Cállate, perro! Es turista. ¿El perro? No, usted, patrón. Ay, qué chistosito. Aquí, espéreme. Vaya con Dios. Dígame. Pero no es cierto, no puede ser. No puedo creerlo. Pues es verdad. Y le confieso que estoy sinceramente fascinado con la hospitalidad norteña. Pero solamente con los bien vestidos. Así es que... ¿te gusto? ¡Me encantas! ¡Te ves divino con ese disfraz! ¡Ay, déjame darte tu premio, papacito! ¡Ay, ay! ¡Pero mira nada más, qué chulada de hombre! ¡No, no! ¡Cornudo! ¡Por besarte a ti! ¿Me crees tu menso? ¡Mi marido!
marido. ¡Mírate! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Vas a ver. ¡Hálgame la Virgen Santa! Pues si soy yo de veras, pues. Y entonces, ¿quién soy yo? Ah, Chihuahua. Yo creo que fue la chirimoya verde que me comí. No te hagas onzo. Te pregunté que quién demonios eres, pues. Refugio. Refugio Romero. Bueno, eso creo. Romero. Yo también soy Romero. Mariano Romero. Hijo de don Trinidad Romero y doña Jesusa López. Que en paz descanse. Somos hermanos. Bueno, medios hermanos. Yo también soy hijo de don Trini y Rafaela Vega. Ah, que la que se cayó por asomarse. Pa' sorpresotas que se lleva uno la vida. Venga, un abrazo y que Dios tenga la gloria, santo viejo, hombre. Ay, bendito sea San Martín de Porres. ¿Y ese qué culpa tuvo? No se me ande confundiendo. Fíjese bien, o pregunte antes, me lleva la que me trajo. ¡Mi mamá! ¡Qué vaciado! Pero no tenemos los papás. Pero tienen un tío nuevo. ¿Cuántas son? Somos 11, pero ahorita hay... 9. Aquí en el norte se trabaja duro. ¿Y tú cuántos tienes? Ninguno. No me he casado. ¿Y por qué? Eres igual de guapo que yo. Nomás mírate. ¿Verdad, vieja? No, mejor no digas nada. ¿Qué les parece si seguimos en la mesa? Porque la comida ya está lista, ¿eh? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! Pues así está lo de la herencia y lo del tercer hermano que tenemos que ir a buscar a Guadalajara. O sea, si quieres, mañana mismo vamos a buscarlo. Nomás por el gusto de conocerlo. Ahora que, pues, aquí las tierras son ya muy chicas y la familia muy grande. Cada estirada de mano son 13 bolillos, como 2 kilos de gordas. Y pues casi media vaca. Ahora que la herencia ahorita me cae como anillo al dedo. Sobre todo ahora que acabo de malbaratar mi ganado. Entonces, hermano, a buscar a Carmelo Romero. Oye, Refugio, y no es que sea interesadón, pero no tienes una idea más o menos de cómo nos toca. ¿Qué te pasa, Carlitos? Estás muy contento. Si quieres, jugamos unos tiros a blanco, pero en serio. Y no aquí, allá en el lienzo. Estoy para lo que mandes, Carmelo. Bueno, pues entonces, ¿qué tal 100,000 pesitos de apuesta? Pero ni para ti ni para mí. Que sean para la muchacha que resista. ¿Que resista? ¿Que resista qué, Carmelo? Porque a ti no creo que... Ah, ya sé que tú sí, mi Alba. Que resista que le rompamos una botella en la cabeza. ¡Yo mera! Y no lo hago por dinero, lo hago porque me gustas, papacito. Adiós, yo también. ¿Qué no se meta? ¡Que te cállese! Tomérica, ¿no le entras? No me dejan. Bueno, pues, entonces, ¿quién dijo yo? 10,000 pesitos. No te enredes, dinero en canana ni pierde ni gana. Aquí que Salvador sea un depositario. ¿A cuántos paso? A 20. Sin alburear. Pero que sean, si a estas niñas les parece. ¡Claro que sí! Ah, pero si una se muere, que el culpable pague todos los gastos. El cepelio, los cafeces y las flores. Y luego que se dé un tiro en la frente para hacer justicia. Y si a ti te toca, yo te lo pego. Déjame ese gusto, Carmelo. Para que sea más emocionante, ¿por qué no tiran de espalda? ¿O con los ojos vendados? ¡Ah, no! Yo los lunes amanezco medio crudón y tembloroso. Ya mucho verbo y poca acción. Vámonos tendidos como bandidos. Pues vámonos. ¡Movió!
dame otro chance, ¿sí? Calmates, Montes. Te voy a dar la revancha. Pero le vamos a tirar a otra cosa más chiquitita todavía para que sea más difícil. Juega el gallo y doblamos la apuesta. O si quieres perder, allá tú. A ver, muchachitas. ¡Qué bruto la va a matar! ¡Ya le dio! ¡La mató! ¡Médico, una ambulancia, rápido! Bueno, ya. Una falla cualquiera la tiene. Denme otra oportunidad con Erika. ¡Borrachos! ¡Locos! ¡Tiempo! Aquí todos hicimos un trato. ¿Y ahora cómo quedamos, Carmelo? Te voy a meter un tiro. Ah, es que no es lo mismo pepenar que agarrar surco. Pobrecita. Ahí tienes a tu hermano. El tuyo. Pero hay que ayudarlo. ¡Desarmado! ¡Criminal! ¿No tienes conciencia, Carmelo? ¡Que se lo lleven a la cárcel! ¡Sí, al bote! Ah, está bien. Nomás concédeme mi última voluntad. Deja de despedirme de Adelita. Ahora pues. Adelita. Te nos adelantaste, mi alma. Eso quisieras, condenado. ¿Cómo les quedó el ojo, bola de bueyes? Desgraciado. Qué bárbara, Adelita. ¿Te aventaste un 8? ¡Cállate! ¡Ay, qué peso! ¡Párenle, párenle! ¡Son tres! ¡Santo Señor de los Espíritus! ¡Se abrieron las puertas del infierno! ¡Sobre ellos! En por lo menos el término de un año. ¿Está conforme,
hijitos. ¿Cómo? ¿Esta es la mitad de herencia? Válgame la que me trajo. La directora de esto, Teresa Ampudia, creo que se llama. Está con la niña del cuarto 5. Y ahora, con su permiso, porque creo que este ya se nos va. A mí se me hace que ya se le fue. No, así le hace. Pues qué chistoso. Con permiso. Buenas. Sí, señor. Perdón, ¿es usted doña Teresa? Sí, ¿qué puedo servirle? Quisiera hablar con usted, pero no creo que aquí con la niña. ¿De qué? Ay, ¿qué usted no es Refugio Romero? El hijo de don Trinidad. Ah, que ya nos conocíamos. Bueno, de vista nada más. Aunque Salinas es una nuez, yo casi no salgo de aquí. Mucho gusto. Igualmente. Ahorita vengo, corazón. Pásele. Supongo que no es usted madre, ¿verdad? Ni siquiera casada. Digo, madre de las otras. Monjita, pues. Soy doctor. Lo estaba esperando desde la muerte de su padre. A propósito, le doy mi más sentido pésame. Era muy bueno. Espero que usted sea igual y siga su tarea filantrópica. ¿Su tarea filantrópica? Sí, siempre tratando de aliviar el dolor ajeno. Ah, no, yo no soy así, señorita. A mí me interesa que esto sea un buen negocio, ¿me oye? ¿Negocio? Pero si a su papá le costaba su buen dinero. Eso lo único que dan son satisfacciones. Y penas también, por no poder atender la demanda que tenemos. Ah, para eso están las instituciones oficiales o la beneficencia. Pero no se dan abasto, y hay mucha gente que no puede pagar. Eso es su problema, el de ellos, el de usted, mi querida doctorcita. Es que esto dé mucho dinero, ¿me entiende? Mucho dinero. Me decepciona. Usted también, tan grandota, tan guapa y tan desperdiciada. Oiga. Regresaré mañana. Y no quiero ver dentro de este hospital a ningún enfermo que no pueda pagarme, oye. Y recuerde bien la sentencia: mujer que no da dinero trae mala suerte. Bienvenido el nuevo dueño del sueño de Baco. ¿Cómo te ha sentado la orfandad? Te ves más atractivo, como más hombre. ¿Qué te parece si lo vamos a festejar con un pocarito y una botella tuyos solitos? A lo mejor me ganas. Todo eso se acabó. El dueño no debe de involucrarse con los empleados. Hay que darle buen ejemplo a la clientela. Este negocio no me gusta mucho, pero voy a sacarlo adelante, a como dé lugar. Bravo. Ya te dije que te veías más hombre. Ven, vamos a tratarlo a mi oficina. ¿A la oficina? Sí. ¿Cuál oficina? Tú ven. Una barra
manda Fidel. Muchas gracias. Yo no fumo. Espera, todos. Un coñacito. No se moleste, pero no tomo. ¿Un pocarito? Va a creer que ni conozco las barajas. Yo sé que no te gusta jugar por dinero. Pero ¿qué tal por ropa? ¿No fumas, no bebes, no juegas? Pero haces el amor. Pues seguro que sí, falta más, falta menos. ¿Y qué tal lo haces? Pues yo creo que bien. Tengo 11 huercas. Ándale, refugio. Qué bien guardado te lo tenías. ¿Y si completamos la docena conmigo? Óigame, señorita. Deje de estarse portando como una cusca. Y recuerde bien que aquí usted solamente es una empleada. Y se hace lo que yo digo. Falta más, falta menos. Deja mondar. Óigame, Pascuato. Ni una copa más, ¿no? Después de como le fue la otra noche. No, señor. Dije que ni una copa más para nadie. ¿Para nadie? Sí, señor. Oye usted bien. ¡Señores! ¡Señores! Otra vez la agarró refugio. Pobre cuate. Se acaba en el manicomio. Por hoy fue todo. Se acabó el juego. Se acabó el vino. Tenga la bondad de largarse. Viendo este tlaconete. ¡Chupino! ¡Échate unos tragos para todos! ¡Soy Nito! Sírvele, Chupino. Que quien manda aquí todavía soy yo. Como tú ordenes, Leandro. Buenas, Leandra. Buenas. Ya veo que no aguantaste tu postura de hombre. ¡Corran de la chamba! ¡Yo no soy ninguna cusca! ¡Así que te puedes ir mucho al demonio! ¡Ah! Oiga, mi amigo. ¿Dónde queda por aquí la cantina más principal del pueblo? Falta el padre y la oveja se descarría. Cambias tu ropa digna por esa estrafalaria. Pierdes la memoria y el respeto. Pero un día de estos, por el pecado vas a acabar como acaban todos los hombres. Anda bien errado, mi valedor. Los pecados son el pilar del mundo y el más bonito de todos es la lujuria, bendita lujuria. ¡Cállate! ¡Blasfemo! La verdad no es blasfemia. Se estudia para aprender. Se aprende para saber. Se sabe para producir. Y se produce para ganar dinero. ¿Y para qué sirve el dinero? Para satisfacer la gula, el ocio y la lujuria. Ah, y hablando del rey de Roma. Con permiso, me perdona. Todos ustedes, por estar oyendo lo que no deben, un rosario de penitencia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá mía! ¡Más qué cosa! ¡Mi panecito! Porque tengo otra cosa que hacer más importante. Si no, ahorita te pasé a toda la... ¿La qué? ¡A mi banquera! ¡Mira qué ha sucedido la cosa! ¡No me grite! ¡No me grite, no sea baboso! ¿A quién cree que le está gritando? ¡Yo acusarlo con la cosa! ¡Ah, cállese los cinco! ¡Qué cosa rosa! ¡Mi padre, qué desgracia! ¡Qué dulce propio! Cada día andas más anublado, cuatro ojos. Quítate lo presumido y ponte telescopios. Microscopios dirás, para verte hasta el último poro de tu piel, mamacita. No se te olvide que mi padre te advirtió
que si me ponías encima los ojos, te mataría. Ah, si por otras más feas me he muerto, por ti, soy capaz de cavar mi sepultura. Pues velo haciendo. Sí, pero no sin antes darte la despedida, mi alma. Del plato a la boca, se nos rueda la baba. ¡Ay! ¡Me la vas a pagar, refugio! ¡Nadie se burla de mí ni de mi padre! ¡Ya lo verás! ¿Refugio? ¡Ah, refugio, mi hermano! ¿A poco ese bruto anda atrás de esa potranquita? Pues ni tan bruto. ¿Refugio? ¡Ah! Ese es mi otro yo. Pues no, si parece otro. Pero pues es el mismo. De charro, catrino, norteño, ¿no cree? Pues sí, aunque no es lo mismo que lo mismo. Sírvele el tequila. Ahí le va. Y del mero bueno. Doble, doble como a usted le gusta. ¿Eh? Hijo. Ahora se disfrazó de Jalisquillo. ¡Qué patinada de coco le agarró! Si lo viera don Trinidad, se volvería a morir. Está bueno, ¿verdad, don Refugio? Muy bueno. ¡Ah, quién se murió del cielo! ¡Que los angelitos andan de luto! Ya tengo todo listo para irme. ¿Cómo que para irte, mi alma? Si apenas va a comenzar lo bueno. Lo bueno ya lo tiraste a la basura. Yo soy el hombre menos desperdiciado del mundo, mi alma. Tomas una copa para borrar cualquier agravio. Y ahora bebes. Y con una cusca. Contigo, aunque seas la mujer de Satanás, de Lucifer, del demonio, del cucuy. No entiendo. No entiendo nada. Pero ¿estás seguro que quieres que me quede refugio? ¿Refugio? ¡Ah, sí, sí! Oiga, sírvale un trago. Se me hace que la Leandra le está dando toloache. Para como les dije, ponerle la rienda. Y ensillarlo. Mejor lo ensillamos nosotros. Ahorita voy por él y nos ganamos unos buenos billetes. Un pocarito de prendas de ropa. Vamos a sacar 4 haces los 2, mi alma. Yo las aparto y te las doy. ¡Refugio! ¿No se te antoja una partidita? Te has de haber quedado con ganas del desquite. Ahí estamos los mismos 3. Ahora no, Ronco. ¿Qué no ves que está ocupado? Ándale, hombre. Traes cara de ganón. Se me hace que ahora sí nos pelas. Espérate, mi alma. Nomás encuero estos pelados. Y en un momento estoy contigo. Adelante, amigo. Chupiro, qué desilusión. Este no cambia ni con chochos. No, ¿qué va a cambiar, hombre? No, ¿verdad? No, salud. ¡Fulecito! Me andan persiguiendo los jotos.
No, no es alusión personal. Pero aquí hay tres. Florecita. Ay, Chupiro. Ni se ha emborrachado. Ni ha tosido. Y les ganó como si supiera. No lo conozco. No. Si parece otro. Usted habla, amigo. Van 10. ¿Y es para usted, señor? No, no voy. ¿Y usted, amigo? Tampoco. Pues entonces iremos. Sus 10. Y 10 más para que le salga barata. Pago tus 10. Mira bien tus cartas, gatón. Porque ahí te van 30 más. Bueno, pues entonces pago tus 30. Y de una vez tu resto. No, me rajo. Llévatelo. Se espantaron con el petate del muerto, amigos. No hay nada. Ah, qué muchachitos. Cómo lo odio. Ahora sí, mi alma. A ver, sopleme un ojo. Bueno, tú eres chile y el agua lejos. Ahora sí, a jugar usted y yo. ¡Revancha, vas a jugar conmigo, desgraciado! ¡Te dije claramente que no te metieras con mi hija! ¡Y lo ofendiste en plena plaza pública! Se equivoca usted, amigo. Yo solamente le brindé un merecido homenaje. ¡Pues ahora me lo vas a rendir a mí! ¡Porque nos vamos a romper la mayor parte del hocico! Yo no me parto nada. Que no soy hombre de pleito y además, llegándose el momento, pues solamente a balazos. Porque de otra manera, nomás agrandan los problemas y se arrecian los rencores. ¿A balazos? ¡Ahorita mismo! Con toda mi alma le diera gusto, amigo, pero, resulta que no traigo tiros en mi pistola. ¿Qué? ¿Ninguno de ustedes trae una pistola cargada para este rajón? Gracias, amigo. Es que las pistolas son como los caballos. Hay que saberle las mañas y los alcances. ¿Me permite probarla? Claro, está usted en su casa. Véngase, mi alma. ¿Cómo se le gana esta chiva? ¿Así no vas? ¡No, no, 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 no! ¡Espérese, espérese! Le pegué. Ah. ¡Chiripazo! ¡Suerte de ciego! Ahora van a ver. No, espérate, de tiro de fantasía. ¡Me doy! ¡Ya no! Ahora vamos a ver quién le pega a quién. ¡Ya basta! No quiero muerto, soy la responsable de este lugar. Ni modo, ¿qué le hacemos? Batirnos en duelo.
Eso es cosa del pasado, de don Juan Tenorio, de los mosqueteros. Es cosa del presente, de los hombres que todavía vivimos. Si tú no eres un rajón, Refugio, te espero mañana a las 6, atrás de la capilla del cerro. Bueno, ya se acabó el circo. Cada uno lo suyo. Vamos. Y tú y yo a lo nuestro. Espero que para todos seas igual de sorprendente. Yo también. Pero no aquí. ¿Cómo está, don Antonio? Buenos días, don Rodrigo. Adiós, señor Aguilar. Buenos días, don Rodrigo. Adiós, Lolita. Buenos días. Adiós, Luchita. Raquelito. Y si eres buen cristiano, pon la otra mejilla, sin vergüenza. Mejor en esta, pero ¿por qué estás tan enojada? Es lo menos que vale el besote que me diste. Bueno, pues. ¡Cínico! ¡Pelado miserable! Esta es por el abusivo beso que me dio. Lástima que no le duela como le duelen a mis enfermos. Piense bien en ellos antes de acudir a la cita. Y ya que está frente a la iglesia, métase a pedirle a Dios que le ablande el corazón. Hasta mañana. Gracias, doña Tencha. Ay, mi salida es hermoso. Dinero, vino y amor. ¿A poco hay algo mejor? Ay, mejor que tú. Nadie, Refugio. Eres un profesional con diploma, toga y birrete. No te vayas. Todavía tengo otras cartas para ti. Pero mi amor también tiene las suyas. Y son peligrosas. Ten cuidado. Que donde pone el ojo. No te preocupes, que más sabe el diablo por diablo. Bueno, ahora, hijitos, vamos a ver cómo les fue en sus negocios. Mariano, empieza tú. Pues mal, tía. Si de por sí no me gustan las cantinas, yo creo que mejor las cierro. La voy a convertir en restaurante. Voy a hablarle a Lucía, a que se traiga toda la raza. ¿Raza? Ay, muy correcto de tu parte. Vamos a ser una gran familia. ¡Ah, no! ¡Y numerosa! Si ya nomás de mi parte, acabalamos 13. ¿13? ¡Ay, qué alegría que... ¿Y a ti, Carmelo? ¡Carmelo! ¡Carmelo! ¡Te habla mi tío, hombre! ¡El mismísimo Chamuco! ¡El mismísimo Chamuco! ¡Ah! ¡Que está buenísima! ¿Quién está buenísima? Pues la polla, digo, el pollo, el morito, el pollito. Lo que te estás comiendo son albóndigas enchipotladas, lujurioso. ¿Cómo te fue en el hospital? ¡Ah! ¡Fue conmovedor! No sabe qué satisfacción tan grande se siente el poder aliviar el dolor ajeno. Me pasé toda la mañana cuidando a mis enfermitos. Creo que por fin he descubierto mi verdadera vocación, Chiquita. ¡Qué bien! ¡Qué gusto me da que así sea, sobrino! Y tú, Refugio, te largaste de tu hacienda. ¿Se puede saber qué anduviste haciendo? Recibiendo cachetadas. ¿Cachetadas? ¿Pero qué dices? Pues sepa Dios por qué. Y en cuanto a la hacienda, bien sabes que a mí no me interesa. Y tú sabes que si no lo atiendes, lo pierdes. Qué pena. Ah, eso quedó bien claro. Y ahora, si me perdonan, yo me retiro a dormir, porque estoy impuesto a levantarme muy temprano. Con permiso. Al que madruga, Dios lo ayuda. Ah, eso que ni qué. Yo también levo anclas,
ya me anda de ver a mis enfermitos. Quedé de ver a un fulano que tiene una hija muy mala. Y me citó a las 6 de la mañana atrás de la capilla que está junto al cerrito. ¿Y por qué a las 6 de la mañana y atrás de la capilla? Es que se trata de un importante donativo. Y como el que da manda, pues los restos de la señora están ahí en la iglesia. Y por eso quiere a nombre de ella. Tú sabes, el dolor a veces nos vuelve sentimentalones. Calla boca, Carmelo. Iré yo. Faltaba más, faltaba menos. No, iré yo. Tienes razón. Mejor que vaya a refugio. Qué gusto me da ver que se portan como buenos hermanos. Y ahora, hijitos, a dormir. Buenas noches. Descansen en paz. Lolita. Ay, no, ¿cómo cree? ¿A poco piensa que yo? ¡No siga! ¡No sea malito! ¿Palabrita que sí? ¿No me dice mentiras? ¿Palabra que sí? Me juro que usted va a ser el primer hombre. Pero aquí no. Aquí no. Vamos a la troje. Ahí estaremos mejor. Como que muy cómodo, ¿no? Nunca usado. Ese truco no va a funcionar conmigo. Ya está muy sobado. Así es que ven para acá. Yo. ¡Venga! ¡Viene! ¡Viene! ¡De frente! ¡Venga, venga, venga, venga! A la derecha. ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí derechito! ¡Ahí bueno! Ah. Oh, pero qué hermosura. No sabía que usted coleccionara esta preciosidad. Sí, señor. Colección y además están a sus órdenes. Escoge el arma que más le guste. ¿De veras? ¡Ven, hombre! Pero qué detallazo, don Abor. Aquí tenemos mosquetones, ballestas, lanzas, puñales, hasta resorteras traje. ¿Se podría...? ¡Ah, pistola! ¡Claro, hombre! ¡Claro que sí! Refugio Romero, si por una mera coincidencia tú me llegas a matar a mí, te autorizo para que cortejes a mi hija, inclusive hasta para que se casen. Desde luego, si la sonza acepta. Pero, ¿cómo voy a matarlo? Pues jalándole el gatillo, sonso. Sí, ya sé, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque eres un insolente. Y tú sabes que solamente muerto es la única forma de que te lleves a mi hija. ¡Y mi hija no se va a llevar ningún cobarde! ¡Así que vamos a darle prisa a esto! ¡Vamos a contar 10 pasos! ¡Espalda con espalda! ¡Y negra que se voltee! ¡Y a la vuelta y disparo! ¡Órale! Todo sea por Raquelito. Pero está usted... ¡Ya, buenas, hombre! ¡Míralo! ¡Álzala, ciego! ¡Ahí de frente! ¡Más, más! ¡Poquito más! ¡Ahí, bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Listo? Pues sí. ¡Son 10 pasos! ¡Y dice! ¡Y... 1, 2, 3! ¡No, refugio! ¡Es espalda con espalda! ¡Órale, a su marca! ¡Acuérdense! ¡Listo! ¡Y... 1! ¡No! ¡No! ¡Que tú pa' allá! ¡Y yo pa' acá! ¡Órale, levante el arma! ¡Listo! ¡Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9!
y 10. ¡Canteros, dispara! No, no puedo. Oh, a mí no me ninguneas. ¡Dispara, desgraciado! Bueno, pues va por ti, Raquelito. Desgraciado, me perdonaste la vida de Andrede, y es todo para deshonrarme, para dejarme. Sí, ¿cómo de que no? ¿Con qué cara me voy a presentar? ¡Cállese, hocico! Además, si piensas que te debo un favor, todo lo contrario. Y sabes, con mi carraquelito, ¡nada! ¡Nada de nada! ¿Me oíste? ¡Y ahora lárguese! ¡Déjame mi pistola! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Oh, te meto un maldito! ¿Y eso qué significa, doctorcita? ¿Qué le estamos haciendo frente a la situación? Son los enfermos que no pueden costearse el hospital. Su hospital, señor Romero. Espero que esto le ablande el corazón. No, si el corazón lo tengo rete blandito. Lo que tengo muy duro es el bolsillo. Ah, pues entonces pase a hacerse cargo de su negocio, con los que sí pueden pagar. Ah, cree que no puedo, ¿eh? Al contrario. Si hay quienes por dinero, hacen cualquier cosa. Y ahora déjeme trabajar, ¿quiere? Ah, le dejé dos enfermeras que no cobran. Eso ya suena mejor, que las enfermeras no cobren y que los enfermos sí paguen. ¡Enfermeras! ¡Enfermeras! ¡Ya no se meten! Y por eso la santa doctorcita se volvió loca. Eso de sacar los enfermos a la calle nomás para causar lástimas. Nomás no puede ser, no puede ser. ¿Y usted qué pitos toca? Pues aquí ensayando, señor. Bueno, ¿esto qué es? ¿Trompetas, violines, guitarras, vihuelas? ¿Qué es, un hospital o una casa de música? Es que somos de un mariachi y tuvimos un accidente, pero... ¡Ah! ¡No me digas más! Entonces... La música es el mejor alimento del alma. Vamos a quitar esa mala imagen de tristeza que hay allá afuera. ¿Se saben el aguacero? Sí. Pues voy a cantar otra, venga, pero sin madres. Fíjate. ¿Se puede saber qué es lo que pretende? Nada. Simplemente se me ocurrió que la música es mejor consejera que la buena. Ah, sí. ¿Y a usted ya le aconsejó algo? ¿A poco no se sienten mejor? ¡Sí! ¿Ustedes? ¡Sí! ¿Ustedes? ¡Sí! ¿Ya ven? Hoy no habrá dieta. Mandaremos traer carnitas, guacamole, de chicharrones y hasta tequila para brindar por el cumpleaños de la doctorcita. ¿Es usted un barbaján? ¡Va a acabar con los enfermos! Ajá. Y no es eso precisamente lo que hacen los hospitales y ustedes los doctores. Y todavía se hace el gracioso. Pero esto no se va a quedar así. Hablaré con don Abor, que ya lo tiene entre ojos, y a ver a cómo les toca. Ah, Chihuahua. Y ahora, a ver cómo arreglo esto. ¡Ah!
algo que no me mereciste. Ahora vas a ver, desgraciado. Esas botellas están adulteradas. Bueno, una que otra. ¿Una que otra? ¿Una que otra? Todas. Entonces, ¡al caño! ¡Mira lo que hizo todas! ¿Y estas tarajas? ¡Están marcadas! Bueno, un rey, un nazi, creo que un caballo. ¡Pues a la basura! ¿Y estos daños? Pues, están pesados. ¡Se viste cargados, idiota! ¡Cada día eres más hombre! Haz conmigo lo que quieras, refugio. Lucía, no soy yo, soy Refugio, mi hermano. Oh, así que era cierto lo de las 11 hijas. Pues sí, yo se lo dije 20,000 veces. ¡Sin vergüenza! Ajá. Es como cuando besaste a Refugio creyendo que era yo en el rancho, ¿te acuerdas? ¿Y tú quién eres? Pues yo soy Mariano Romero, tu marido, el padre de tus hijas. ¡Mira, yo ya no tengo marido! ¡Ni mis hijas tienen padre! ¡Vaya cosa! ¡Vámonos, mis huérfanos! ¡Lucía! Espérate tantito. Bueno, ¿tú quién demonios eres? Ya se lo dije, Refugio Romero. Digo, Mariano Romero, me lleva la que me trajo. ¡Lucía, espérame! ¡Hijas! ¡No! ¡Perro! ¡Asesino! ¡Desgraciado! ¡Trata de llegar a mi hija! ¡Siendo casado y con 11 hijos! Además, está criado por la Leandra. ¡Ay! ¡Asesino de enfermos! ¡Cobarde para darme un tiro! ¡Hágase un lado, viejo loco! ¿Qué trae, pues? ¡Déjeme salir, hombre! ¡Sí! ¡Te voy a dejar salir! ¡Pero del pueblo! ¡Y si vuelves a poner un pie aquí! ¡Te mato! ¡Y sin duelo! ¡Así nomás! ¡Hágase un lado, viejo ridículo! ¡Momento, calmita! ¡Calmita! ¡Te voy a dar un plazo! ¿A qué plazo ni quedaba? ¡Te me largues ahorita! ¡Vámonos! ¡Y no te quiero volver a ver! A mí se me hace que te está criado con hongos alucinantes. Me pasé la pistola. Óigame, ¿qué le pasa, pesa? Ay, he sido una tonta. Nunca me había dado cuenta de lo que vales. Perdonarle la vida a mi padre. Mandar al diablo a la Leandra esa. Y llenar de alegría el hospital de San Martín. ¿Qué otra sorpresita me tienes? ¿Un besito? ¡Pueblo de Cuscas! ¡Lucía! Déjame que te explique. Es que somos tres. ¡O 6,000! ¡A mí no me importa! Nosotros ahorita mismo nos vamos a Nuevo León. Y no te atrevas a ir. Porque mira, las norteñas no perdonamos y me convertiré en soto viuda. ¡No me dejes solo! ¡Miserable! ¡Vámonos! ¡Agarra las chivas y vámonos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miserable! ¡Válgame Dios, hombre! No, yo toda la vida he sido casi un santo. Quiero mucho a la vieja y a mis hijas. ¿Y ahora pues? Pues si vamos a sincerarnos, yo toda la vida he sido medio diablo. Pero ahora pues, la mera verdad, tacarijo. Y yo un tonto. ¿Y ahora qué hacemos, pues? Pues ser eso precisamente. Los diablos, los santos y los tontos. Arreglar lo de las viejas. Lo de nosotros mismos, aire de filón. Lo de la tía.
¡Ay, dame Dios! ¿No es posible? ¿Cuál es su padre, huercas? ¿Quién es tu marido? ¿Quién es tu marido, Lucía? ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué hago? Dale un beso a su marido, pues. Este es mi papá. Su globo se nota. Es guapote, no como esos. Yo me haré cargo de la trinchera. Pero ahí seré refugio. Ay, a ver cómo lo hacemos para el enredo. Usted no se preocupe. Esta herida va a sanar muy pronto. Venimos a decirle que ya no se preocupe, doctorcita. Yo me haré cargo del sanatorio y la cantina seguirá sosteniéndolo. Ah, pero antes tiene que decirnos cuál de los tres le gusta, porque le gusta uno, ¿verdad? El que me besó, ese es el que me gusta. Aunque sea un presumido y pesado. ¡Ah, hijos achivarrados! ¡Hijos del borrego aquel! Ya se nos murió Don Trino, pero quedan hijos de él. Yo soy Carmelo Romero, hermano de Refugio y de Mariano. Y le estoy queriendo por Bonita, por Arisca y porque así pasa, pues. Nada más que yo estaré a cargo de la cantina y ahí a ver cómo le hacemos para el distingo. Bueno, primero compruébame que eres Carmelo. Con aquel gusto, mi alma. A ver si aprenden, par de idiotas. Venga. Así no sé. ¿A poco los tres son distintos? En efecto. Pero el que se hará cargo de esto será Carmelo. Ese no soy yo. Pero esto va a funcionar como Dios manda. Ah. Entonces tú fuiste el que me dijiste. Tú no vas a saber nunca nada de ninguno de los tres. Simplemente que el que venga se llamará Mariano. Y tú, quien te cita, porque a lo mejor es casado y tiene 11 hijas. De acuerdo. Todo derecho. Yo, como idiota. ¡Protesto! Y el único idiota soy yo. No entiendo nada. Ni entenderás, como dijo don Teofilito. Eres igual de idiota que estos dos. Santo me dicen todos porque a las huecas yo santifico. Les pido cierren los ojos y que me pongan cerquita el pico. Con dos besos por telones se quedan quietas como angelitos. Y luego me piden otro y otro y otro y otro besito. El diablo ya se ha sabido que a mí me dicen por donde quiera. Será porque a mis rivales siempre les pinto su calavera. Diabluras como las que hago hacen que muchas a mí me quieran. Y tú a mí no te soy tonto, tontito, tonto, de pilón me atarantan tanto. Si debo llorar, no lloro, y aunque me duela, no más me aguanto. Tratándose ya de amores, ni a los talones me van llegando. Camino yo con bandera de tonto, tonto, pero no tanto. El santo, el diablo y el tonto somos tres gallos que no se rajan. Si por amor nos morimos, el mismo amor nos levanta. Ay, riata, no te revientes, no más un jalo nos falta.
vuelvo a fumar esa cochinada. Estoy viendo visiones. ¡Estoy viendo triple! Yo creo que fue el efecto del menudo que me trajo. ¡Ah, no, don Menudo! ¿Qué? ¡Ay, ay, perdón, don Abor! ¡No son visiones! ¿No? ¡No! ¡Son tres medios hermanos! ¡Los tres Romero! El tonto. El diablo. El santo. ¿Y cuál de los tres es? ¿Refugio, que es el que tengo que matar? Pues el tonto, papá. ¿Qué otro podría ser tu yerno? ¿Cómo supiste que yo...? Se te nota, Refugio. Se te nota. ¡Ajá! Por favor, don Favor. ¿Qué? Digo, por favor, don Favor. ¿Qué otro yerno podría darle triates de un solo tiro? ¿Triates? ¿Tres de un jalón? ¡Pero tres, desgraciado! ¡Si no, te mato! ¡Y seis sobrinos, nuevos primos! ¡Ay! ¡Seis sobrinos, nuevos primos! ¿Y tres nietos?